Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y como pudieron ver en el título del video, hoy me encuentro en el municipio más pequeño del departamento de Granada. Y este es el municipio de Diriá, cuyo nombre proviene de la lengua chorotega, en donde Diri significa colina y At pequeña, lo que quiere significar colina pequeña. Esto porque Diriá se encuentra en las faldas del Cerro Pacaya. Diriá antiguamente era gobernado por el cacique Diriangén. Y ahorita nos encontramos en el Parque Central y justo en el centro destaca la imagen de este valiente guerrero, el cual defendió a sus pobladores de los conquistadores dirigidos por Gil González Dávila. Diriá también forma parte de la ruta de los pueblos blancos, o bien también conocidos como los pueblos brujos, en donde entre ellos están Diriomo, Niquinomo, Nandasmo, Mazatepe y San Juan de Oriente. Y justamente enfrente del Parque Central encontramos la iglesia parroquial San Pedro Apóstol, la cual fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta iglesia que está a mi espalda cuenta con muros de adobe y una fachada de estilo barroco. Esta iglesia fue declarada Patrimonio de la Nación en 1956. Y como de costumbre, cada vez que encontramos con una iglesia con una arquitectura bonita como esta, me gusta mostrársela, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Y como siempre les he comentado, cada vez que vengan a visitar un nuevo municipio, un nuevo pueblo y no conozcan o quieran evitarse pues caminar mucho o no les guste solearse, podemos optar por la opción de la vieja y confiable Caponera. Aquí está, andamos ahorita, vamos en camino para el mirador de Diriá, que lo van a conocer junto conmigo porque también es primera vez que lo visito. Y por acá también les comento que ando acompañado de mi bro, en este caso, preséntese. Ay. Oscar Arnuero. Oscar. Oscar Arnuero. Lo pueden buscar en Instagram para que salgan. El muchacho está soltero. Se lo voy a dejar por acá. Ya estoy amarrado. Ah, ya está amarrado, lo siento, pues lo siento, chicas. Pero bueno, ahorita vamos en camino al mirador y nos vemos cuando estemos allá. Ahorita ya estamos entrando a lo que es la parte del mirador. En este caso tiene nombre Mirador El Boquete. Justo a la entrada tenemos un restaurante, por acá otro restaurante, y las caponeras nos traen desde acá, desde cualquier parte, en este caso de Diriá, a un costo de 10 córdobas por persona. Ahí va la caponera que nos trajo. Por acá también tenemos otro restaurante, pues obviamente para las personas que no pueden vivir sin la comida, como yo y como Oscar, que andamos bueno andando de hambre ahorita. Y pues la verdad es primera vez, como le comentaba, que venimos por estos lados. Y la verdad, qué vista las que están por acá. En serio que sí, se las voy a mostrar ahorita. Solo denme un momento de acomodarme bien. Ya estando acá, la verdad es que está muy impresionante las vistas que se tiene la Laguna de Apoyo desde el Mirador El Boquete. Creo que compite con las vistas que están en Catarina también, y el clima, uff, súper agradable, ya que como les comentaba, Diriá está sobre la falda del Cerro Pacaya,
y la verdad eso hace que el clima aquí sea espectacular. O sea, comparación, yo que vivo en Managua, la diferencia es sublime. Y bueno, ahorita vamos a arrancar con un sendero que está por este lado de acá para ver qué tal está, y también obviamente lo vamos a recorrer juntos para que ustedes también lo vean, y si un caso quieren venir y visitar esta parte de Granada, este municipio de Granada, que la verdad está muy bonito y me está gustando bastante. Y bueno, y ahorita acabamos de terminar el almuerzo, venimos full ahorita, mi brother también viene lleno. Ahorita pues vamos a realizar el sendero para pues bajarnos la comida. Les comento, comimos en uno de los primeros restaurantes que están en la entrada del Mirador Boquete. Este pues tiene una buena vista a la laguna, y la verdad pues el precio no estuvo tan mal para lo que nos dieron. Tuvo un costo de 200 córdobas, y pues los frescos, eso sí, lo siento un poquito caro, 30 córdobas por cada base fresco, pero estaba delicioso, para que pues ustedes lo tomen en cuenta a la hora pues que deseen venir por este lado y también tirarse su respectiva comida, porque siempre es bueno comer y no andar con la panza vacía. Por acá estamos iniciando lo que es el sendero. Dice Reserva Natural Laguna de Apoyo, porque les comento, podemos bajar hasta la laguna o bien conocer una pila donde venía el mismísimo cacique Diriangén hace mucho, pero mucho tiempo atrás. Por el momento yo voy a dejar de grabar mientras camino, porque si no me voy a descachimbar y no queremos eso. Mientras tanto les voy a ir grabando cómo va el sendero por este lado. Y bueno, ahorita cuando íbamos a mitad del camino para recorrer el sendero y el camino hacia la pileta, donde anteriormente dicen que llegaba el cacique Diriangén, la verdad quedamos a medio camino porque vimos unos personajes ahí todo extraño y no nos generó mucha seguridad del todo. Así de que no bajamos y no pude mostrarles cómo es la pileta que está al final del sendero que les mostré anteriormente. Así que como una recomendación para las personas y autoridades que se encargan de gestionar este sitio, pues de que si pueden colocar seguridad en la parte del sendero estaría perfecto. Me quedé con el pesar, la verdad, de no poderles mostrar esa parte, pero ya saben, primero es la seguridad. Y bueno, chicos y chicas, ya estamos en la parte final del video y la verdad ha sido una buena experiencia visitar por primera vez lo que diría. La verdad me encantó mucho, solo dejando a un lado el comentario que le hice anteriormente sobre la seguridad al final del o en la parte del sendero, pues que tiene que ser mejorada para que uno pueda transitar con mayor tranquilidad, por así decirlo. Por otro lado, comentarles que para venir hasta acá lo que hice fue tomar un bus desde el mercado Roberto Güemes que vaya para arriba. Este bus nos va a dejar en la entrada de Diriá, de ahí toman una caponera y se movilizan o bien al centro para que puedan recorrer el pueblo y de posteriormente tomar una caponera del centro que los traiga hasta el mirador del Boquete, que es aquí donde me encuentro ahorita mismo. La caponera tiene un costo de 10 córdobas por pasajero y el bus que los trae del mercado Roberto Güemes hasta acá tiene un costo de 30 córdobas por persona, así que no es mucha la inversión. Porque siempre le he dicho, no es necesario gastar mucho dinero para conocer Nicaragua. Así que yo se lo estoy mostrando por esta parte. Y despidiéndome de igual manera, siempre diciéndoles de que espero que les haya gustado el video un montón. Y si así, recuerden compartirlo, darle like y comentar lo que sea. Y pues no sé cuándo nos volvamos a ver, pero espero que sea muy, pero muy pronto. Y bueno, como siempre, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.